tiempos en donde se habla tanto pues de las oportunidades en el medio rural, del problema de la despoblación que existen en amplias zonas de nuestro país, afortunadamente no en Aracena, pero en donde es imprescindible el que se busquen alternativas que dinamicen los territorios, sin duda alguna tenemos que mirar hacia esas actividades que están muy vinculadas al mismo, porque son además actividades sostenibles, que es otro concepto absolutamente fundamental en la sociedad actual, es decir, actividades que sean respetuosas con el medio, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista social, y también diría que desde el punto de vista tradicional y de salvaguardar la identidad de toda esa sabiduría popular que se manifiesta muy específicamente pues en esos oficios que desgraciadamente en gran medida han ido desapareciendo por la evolución propia de la sociedad, pero que hoy pues pueden tener también una oportunidad bajo ese paraguas que es la artesanía, que debe ser conocida, que debe ser valorada, porque lógicamente es un trabajo manual, artesano, cuidadoso, respetuoso con el medio, como decía, en definitiva, que tiene un valor añadido que es importante que el gran público conozca. Ese es uno de los objetivos de esta feria, precisamente, el que se conozca esa actividad, el que los artesanos que tienen normalmente bastantes dificultades precisamente para llegar al consumidor final y para competir con otro tipo de productos, pues puedan tener escaparates y puedan tener también plataformas de venta como esta, en donde lleguen directamente al consumidor, en donde se rompan esas barreras de la comercialización y en donde puedan dar a conocer sus productos y hacerlo llegar directamente a las personas que puedan estar interesadas. Junto a eso, pues destacar que es una actividad que se hace coincidiendo con el Puente del Día de Andalucía, que tiene también pues dos objetivos. Por una parte, el favorecer el que en estas fechas que muchas personas optan por Aracena para venir a pasar estos días, pues encuentren también esta actividad y por tanto que los artesanos que exponen se puedan beneficiar de esa mayor afluencia de visitantes que estos días tiene nuestra ciudad. Por otra parte, y a la inversa, pues que también sea una actividad que venga a enriquecer la oferta de Aracena precisamente en estos días. Un puente que es importante porque tras el otoño, que es turísticamente hablando una de nuestras temporadas más fuertes, luego tenemos la caída de enero y febrero, la fatídica cuesta de enero, que la gente pues sale menos por meteorología, por cuestiones económicas. Y ya bueno, con el buen tiempo, el puente del Día de Andalucía es un poco, pues yo creo que extraoficialmente el punto de partida de la primavera, la salida de la primavera, luego viene ya la Semana Santa, en fin, la gente retoma un poco esa actividad más exterior y Aracena pues tiene que ser atractiva a todas las épocas del año, no solo en otoño, sino que es importante que haya también actividades el resto del año para que junto, como digo, con esos argumentos tan potentes que tiene nuestro municipio, la gruta, su parque natural, su historia, su monumentalidad, su gastronomía, pues pueda contar también con actividades como esta que representan un atractivo más y una opción más para visitar en estos días en Aracena y en la Sierra.
Lógicamente el pabellón tiene unas dimensiones determinadas, también consideramos que tenemos que jugar con el espacio, no ocuparlo todo, que sea un espacio diáfano, que todos los participantes puedan tener una buena visibilidad para las personas que llegan y lógicamente el número tiene que ser limitado. Agradecemos pues el interés que tienen por participar. La verdad es que yo creo que prácticamente todas las actividades que hacemos en Aracena tienen muy buena respuesta por parte del sector económico que sea, porque consideran que Aracena es de esos sitios que siempre hay buena respuesta por parte del público. Por otra parte, como suele ser habitual, pues siempre damos preferencia a las actividades, a las empresas, a los artesanos de Aracena y de la Sierra, porque lógicamente queremos que ellos sean los principales beneficiarios de un evento de estas características, y luego pues vamos completando con otros que vienen de otros lugares, procurando también que la oferta sea lo más diversa posible, que no haya muchos stand de un único producto, de un tipo de producto, sino que podamos encontrar pues también una amplia variedad, una amplia muestra, porque yo creo que eso, por una parte, le resulta más atractivo al visitante y por otra parte, pues bueno, hace que también la oportunidad de negocio pues sea más evidente para el artesano que acude. Ese patrimonio, llamémosle inmaterial, que está ahí porque es la herencia que se ha ido transmitiendo generación a generación, siglo a siglo, y que está, como digo, pues muy vinculada a lo que son los productos propios de la tierra, de nuestro lugar en el mundo, y por tanto son productos en donde se combinan los dos elementos, el fruto del medio en el que estamos, por una parte, los elementos, los materiales del medio en el que estamos, y por otra parte, pues también ese conocimiento que, como digo, pues se ha ido formando a lo largo de los siglos y que ha llegado hasta nuestros días. La verdad que sería una pena que estos oficios desaparecieran, porque bueno, con ello se pierde también parte de nuestro patrimonio. Muchas veces caemos en, yo creo que en el error de identificar únicamente el patrimonio pues con los edificios o con un cuadro, y claro, nos llevaríamos las manos a la cabeza si un edificio monumental o un cuadro, por ejemplo, se destruyeran. Pues lo mismo pasa con estos saberes, que también es importante que se mantengan, sino ya como elementos fundamentales de la actividad económica, porque bueno, vivimos en unos tiempos distintos, pero sí que en cierta forma pues ocupen su lugar y puedan tener también una salida, porque lógicamente si no hay esa rentabilidad, pues desgraciadamente están condenados a desaparecer. Afortunadamente tenemos todavía artesanos, ojalá que por mucho tiempo, que siguen ahí en la brecha y que valoran mucho pues eventos como este, ferias como esta que se organizan por todo nuestro país a lo largo del año. Ellos se mueven mucho y yo creo que también es muy de agradecer que sean ellos los que vendan ese producto, es decir, que llegue desde el artesano al consumidor directamente, porque tienen también, bueno, pues la posibilidad de explicarle
cómo lo realizan, las bondades que tiene, las cualidades, cómo consumirlo de la mejor manera. En fin, yo creo que hay ahí pues también una posibilidad de transmitir conocimiento y sobre todo también pasión, porque lógicamente nadie va a vender mejor un producto que aquel que lo elabora, que lo hace y que lo siente. Salvatierra de los Barros, de Badajoz, y traemos lo que son todo piezas hechas en el torno, el barro rojo cocido a 1000 grados... y lo que lo utilizamos para sembrar plantas. También traemos lo que son platos y fuentes decorativas, y utilizamos también en azulejos lo que es la técnica de la guarda seca. La guarda seca lo que trajeron en España los árabes, y con eso pues hacemos callejeros, rótulos de calle, cualquier cosa que se pueda hacer con el azulejo. La técnica de la cuerda seca consiste en que antiguamente los árabes utilizaban una cuerda. Entonces la cuerda, cuando se entraba en el horno, se quemaba, y al quemarse producía una línea negra que a la vez servía de separador entre los esmaltes para que no se juntaran un color con otro. Actualmente nosotros utilizamos tiene aceite de coche quemado con productos químicos, y es lo que nos hace, lo que lo utilizamos de separador. Todo se da con pincel y es todo manual. Llevo las 7 ediciones de la feria, y normalmente los productos que más se suelen vender son las piezas para sembrar plantas y las piezas que se utilizan de decoración. Bueno, el primer día hubo bastante gente, ayer un poquito menos, y hoy se ve que también hay bastante gente. Bueno, de ventas está como todas las ferias, normal. Es decir, no, la afluencia de público no genera grandes cantidades en ventas. Tranquilito, hoy está más animada la cosa, pero bien, va bien. Lo bueno es que es un queso artesano, es un queso puro oveja, sin conservantes, sin colorantes, nada. Esto es artesano total. Todo lo que tenemos es puro oveja, leche cruda. Lo que tenemos es la diferencia, es la curación. Lo tenemos con 3 meses, con 8 o 10 meses, o con 2 años, el queso añejo. Para tapear, para tomar un vino, una cerveza, de escándalo. Bueno, lo que destacamos, pues si queremos comer sano, hay que evitarlo todo industrial. Entonces, bueno, pues lo artesano es lo más sano. Esta, la de artesanía, es el primer año. A la del jamón llevaré unos 7-8 años y la del queso unos 3. Thank you.
soy el fabricante de serrana, de cervecería serrana, nuestra cerveza de aquí del pueblo. Las tres son 100% malta de cebada, elaborada en mi obrador tradicional, por el método tradicional. Son cervezas naturales, artesanas, sin filtrar, refermentadas en la botella y con pozos. Serrana Aracena es una cerveza tipo pale ale, ligera, refrescante, cítrica, frutada, la primera cerveza del día. Serrana Balbona es una cerveza tostadita, suave, con un puntito de miel, muy agradable, muy untuosa, es una cerveza que va muy bien en la mesa. Y Serrana de Ley es una cerveza más clásica, tipo cerveza belga de Abadía, con más malta, con más lúpulo, más fuerte, con más intensidad. Las tres son 100% malta de cebada y tienen 4,5 grados de alcohol. La fabricamos aquí en Aracena íntegramente, como ya os he dicho, por el método tradicional, y estamos arriba en el polígono Cantalgallo. Con el negocio en sí ya va para 4 años. Empezamos en Balbono como cerveza en exclusiva de la casa para los clientes y a finales de verano del año pasado ya empezamos a distribuir por toda la cena, por el pueblo, por la zona de la gruta, toda la hostelería, y ahora poco a poco ya estamos abriendo camino por la zona de Huelva, por la costa, por Sevilla, por Badajoz. Pues de momento están gustando las tres por igual, porque no se trata de que una cerveza sea mejor que otra, sino de tres maridajes, de tres momentos. Serrana Aracena sería la primera cerveza del día, la más refrescante, la cerveza del aperitivo, de antes de comer, ¿no? Serrana Balbona es una cerveza que va muy bien en la mesa, acompaña muy bien todos los platos nuestros típicos de gastronomía, platos calientes, platos de cuchara. Y Serrana de Ley es una cerveza más clásica, es la cerveza de por la tarde, la cerveza para tomar tranquilo, pues en casa viendo una buena película, o la cerveza de la noche del pub. Es el primer año que estamos en la Feria de Artesanía, ya probamos el año pasado en la Feria del Jamón muy bien, en la del Queso también, y este año pues es la primera vez que estamos aquí en la de Artesanía. Muy bien, la verdad, un público la verdad muy, muy bueno, que viene con ganas de probar cosas nuevas, que sabe valorar la calidad de los productos que tenemos por aquí en la sierra, que le gusta probar, que pregunta, que interactúa mucho con nosotros. La verdad, muy contento, muy satisfecho.
aquí tenemos en el expositor, en este stand de la Feria de Artesanía de la Cena, productos tales como miel, miel de mil flores, tengo miel de castaño, miel de romero, tengo miel de aguacate, tenemos también miel de brezo, riquísima, y también tenemos própolis, tenemos jalea real, tenemos polen seco y polen fresco. ¿Y qué más te puedo contar? También tenemos unos jabones riquísimos, bueno, riquísimos que no se comen, ¿eh? Parece que se comen, pero no se comen. Son unos jaboncitos que están hechos por mis hermanas, que yo también los hago, lo que pasa es que estos en concreto los ha hecho mi hermana y está hecho con tomillo, miel, y también tienen chocolate, tienen aloe vera, caléndula, dependiendo de para qué lo queramos. Que tenemos la piel muy grasa, pues miel de jabón de tomillo. Que tenemos granito, pues jabón de própolis, que también sirve para el olor corporal, para el olor de pies, por ejemplo, y también de axila, el olor corporal. Luego también tengo caléndula, el jabón de caléndula, que es muy calmante también para la cara, el de polen, que es hidratante. ¿Qué más os cuento? Tengo muchas cosas que contaros. El propóleo es un antibiótico natural que se toma tanto en spray, cuando te notas un poco así la piquina, pues te pones un poquito de spray y se te quita. Y yo a mi hija también le doy en cucharita miel con propóleo, un chorrito de limón con un poquito de infusión de tomillo y por la noche se le quita la tos. La miel de eucalipto, que también la tengo, es buenísima porque es expectorante, es mucolítica. Y qué más, que me ha cogido así de imprevisto y no sé qué más contarte. Deciros que Melaria, Museo de la Miel, es un proyecto de un museo itinerante. Hemos estado durante un año y medio en la calle Barberos, en el centro de Aracena, pero desde hace un mes, pues muy feliz con esta decisión porque somos un museo del siglo XXI, como el MIVA de Barcelona, el Museo de los Inventos, o el Museo de Apicultura de Segovia. Somos un museo itinerante, de manera que podemos ir a tu empresa, a tu colegio, a tu instituto, a tu asociación, y llevamos todos los productos que tenemos, toda la historia de la apicultura, que la podemos enseñar a través de las colmenas que tenemos. Tenemos las prensas antiguas, llevamos también el panal para que los niños, las personas de la asociación, lo comprueben y lo vivan en directo. Hacemos una cata de mieles, también hacemos cuentacuentos, y todo esto englobado lo que se llama la exposición de apicultura. Eso por un lado, lo podemos llevar donde sea. Ayer ha venido unos profesores de Valencia, le hemos dicho que sí, que vamos a Valencia, donde haga falta. Luego, por otro lado, esa sería la primera parte, la esencial, que sería la exposición de apicultura. Luego tenemos la recepción de visitantes y de excursionistas y turistas que quieren venir a visitar nuestros colmenares, que optimos de apicultores, hacemos talleres de velas, hacemos la degustación, muy completita la visita, es súper bonita. Y luego, ¡cha-chan!, viene la parte más importante y por eso lo dejo para el final. Mi proyecto educativo se llama Abeja Tierra y he querido hacer una obra de teatro englobando la historia de la apicultura, la historia de la humanidad y también hablar de la biología. O sea, enseñamos a los niños estos tres pilares fundamentales para la vida en el planeta: la ecología, biología, la historia del hombre, no, la historia de la humanidad, y la historia de la apicultura, en una obra llamada Abeja Tierra. Y ahora voy a enseñar el cartel. La obra dura 45 minutos, la vamos a mover por teatro, la vamos a mover por colegios. Somos dos compañías de teatro las que trabajamos en este proyecto, con Mi Cómicas Teatro y Lunática Tarazana. Así que os espero en el teatro, en el cole o en el instituto, donde queráis. Nosotros vamos con nuestra obra de teatro en clave de clown, súper divertida, y lo vamos a pasar divino. ¿Cómo es la experiencia? Pues ha sido muy interesante. El jueves fue un día muy movidito, la verdad que hubo gran afluencia de público. Ayer estuvo un poco más tranquilo por la mañana al ser un día laboral, pero por la tarde se animó bastante. Y bueno, y toda la mañana hemos estado a tope. Ahora ha habido un receso porque es la hora de la comida, pero esperamos hoy sábado por la tarde que esto esté repleto de visitantes. Gente de todos lados, ha venido una pareja de Alemania, han venido de Portugal, han venido de Extremadura, han venido de Sevilla, de Valencia. Bueno, ha sido un éxito. Yo estoy súper contenta por estar aquí en este mi pueblo, que considero ahora, aunque yo naciera en Jerez, pero así que muy agradecida de estar aquí en Aracena. Muchas gracias por todo.